Recordar a Nelly Donoso significaría abrir muchas ventanas hacia su luminosa vida. Por eso quisiera en esta ocasión concentrarme en su persona como profesora y colega del área de literatura general y comparada, concentrarme en su presencia y actividad académica, que fueron fundantes y que fueron fundamentales quienes pertenecemos a esta unidad. Dejó en nosotros una huella indeleble, tanto en el ámbito académico e intelectual, pero sobre todo también en el ámbito más afectivo y humano. Nelly era por naturaleza una persona afable, cálida, acogedora, siempre dispuesta a compartir de partida sus conocimientos, pero también siempre atenta también a lo que nos ocurría en el día a día. Nelly fue una excelente profesora con un don extraordinario de seducir con sus conocimientos, de seducir con esa manera que tenía de pensar en voz alta y transmitir sus reflexiones, sus conocimientos. Para decirlo en breve, era en realidad una maestra de la oralidad. También yo aprendí mucho de ella, especialmente en el ámbito sobre drama y teatro. Autores y obras de distintas épocas y distintos espacios culturales, la monja Rosvita medieval, el teatro japonés, el teatro no, el teatro kabuki, teatro ruso, las vanguardias y neo-vanguardias, Arrabal, Artaud, Pirandello, en fin, tantos otros y temas y autores que en ese momento estaban surgiendo, ¿no? Y que todavía no se estaban traduciendo, no se estaban conociendo y trabajando mucho en nuestro medio. Y siempre con esa manera tan casual, ¿no? Tan de estar pensando en voz alta, estableciendo asociaciones, reflexiones, relacionándolo también con nuestra vida cotidiana, nuestras experiencias políticas o de todo tipo del día a día. En verdad, Nelly era una persona de una curiosidad intelectual infinita, como era infinita también su generosidad para compartir su pensamiento, para compartir sus conocimientos, sus materiales, los libros de su biblioteca, sus apuntes, siempre preocupada de traducir artículos o capítulos de libro que no estaban en castellano para no darlos a conocer, compartir también sus hallazgos, ¿no? Sus hallazgos en sus interminables pasadas por las librerías de libros nuevos, de libros antiguos. Y la alegría que también transmitía cuando encontraba algo nuevo o algo interesante. Para decirlo en breve, Nelly se entregó buena parte de su vida y se entregó en cuerpo y alma a la docencia, a sus estudiantes, a sus colegas del Departamento de Literatura, y también a la facultad, sobre todo en ese periodo en que fue la directora de la Secretaría de Estudios. Y creo que en todos dejó un recuerdo indeleble, pero particularmente en quienes compartimos cátedra, cursos, y sobre todo quienes tuvimos el inmenso privilegio no solamente de profitar de sus conocimientos, sino que también
de contar y disfrutar de su amistad. Quisiera dar en esta ocasión un testimonio de mi amistad con nuestra querida Nelly Donoso. Yo no pude ser alumna de ella, pero la recuerdo como una gran amiga, sobre todo en la época en que estábamos en La Reina, en la facultad, ¿verdad? Hicimos y emprendimos muchas cosas juntas, aventuras varias, ¿verdad? Paseos por muchos lugares. Fuimos incluso al norte y hasta Chiloé, en el sur, manejando ella y yo, y más bien yo que ella, porque efectivamente me daba mucho miedo cuando ella manejaba y nadie sabía cómo íbamos a llegar a puerto. Era una especie de fuerza de la naturaleza manejando. Yo tengo el recuerdo, ¿verdad?, de que manejaba en la ciudad o en la carretera, igual que si estuviera en el campo, no tenía límites en ese sentido. Así es que fue parte, eso fue parte de las aventuras que vivimos. Y además, yo creo que pudimos conversar, junto con hacer estos viajes, ¿verdad? Pudimos conversar mucho de algo que para ella era tan importante como es el teatro, ¿no es cierto? Yo aprendí mucho de ella gracias a estas conversaciones. Algo conversamos también de teatro medieval, pudimos hablar de esta increíble monja del siglo X, ¿verdad? La Roswitha de Gandersheim, de quien ella, ¿verdad? También compartió, con quien ella compartimos también las lecturas, ¿verdad? Y además, creo que tendría que decir que la capacidad de la Nelly de ponerse en el lugar de los demás, de entender qué es lo que cada uno de nosotros necesitaba en el momento preciso, es algo extraordinario. Yo creo que he conocido pocas personas que tuvieran esta misma empatía, digamos, ¿verdad? Como para estar presente, hacerse presente, dar el regalo, la palabra que cada uno de nosotros necesitaba. Así es que la admiro y la admiraré siempre en ese sentido. Además de eso, compartíamos, por supuesto, el sentido del humor y también esta, como reconozcamos, curiosidad, ¿verdad? Una curiosidad porque siempre queríamos saberlo todo de todo el mundo, ¿verdad? Y hablábamos y con empatía también, creo que la palabra sigue siendo válida, ¿verdad? De lo que le pasaba a cada quien, de los amores de cada cual, ¿verdad? Y eso nos unía mucho. Así es que yo quisiera recordar sobre todo ahora a nuestra Nelly, ¿verdad? Como amiga, como persona cercana, muy inteligente además, muy capaz, como digo, pero también no solamente en el sentido académico, como profesora, como amante del teatro, ¿verdad? Sino que también como persona que estaba cerca de todos nosotros. Para ella, un gran recuerdo. Hola a todos. Quiero contribuir al homenaje que se está haciendo al profesor Lucho Weisman. Me tocó convivir con él antes del golpe y luego, cuando regresé, después de haber sido exonerado en 1973, cuando regresé en 1990, pude darme cuenta que él había permanecido con gran dignidad adentro de la facultad y nunca escondiendo lo que pensaba. Y conversando con él en una oportunidad, yo le hice ver que él tenía un apellido, Weisman, que era un apellido de dermatólogo. Y él me dijo sonriendo, pero muy rápido, es que yo voy siempre directo al grano. Y creo que esa respuesta es una característica de su pensamiento, de su habilidad, de su carácter lúdico y de la personalidad que él tenía, que nunca olvidaremos. Quiero dejar unas pequeñas palabras en recuerdo de Nelly Donoso y de Lucho Weisman, dos grandes personas con las que tuve la oportunidad de crecer, de aprender, de compartir, que incidieron notablemente en mi formación como académica, pero también en mi calidad como persona. Nelly y Lucho fueron grandes personas, formaron una gran cantidad de estudiantes, pero sobre todo
acompañaron a muchas personas en el proceso de convertirse también en profesores. Nelly y Lucho tenían esa capacidad, ser profesores, inundar las salas de clases, llenarlas de curiosidad, de intensidad, de luminosidad, con sus grandes conversaciones, con esta manera de entregarse a sus estudiantes, de abrir focos de discusión, de debate y sobre todo de conversación. Ambos invitaban y convocaban a eso, a aprender conversando, a intercambiar experiencias. Y dentro de esas experiencias intercambiables, un foco que comparten ambos y que fue decisivo para mí fue el inmenso amor y pasión que sentían por el teatro. No fui estudiante de muchos cursos de Lucho Weisman. Me encontré con él ya mucho más tarde en nuestras conversaciones en el pasillo, ya como profesora del Departamento de Literatura, y él sí acompañó mi tesis de doctorado, una tesis que fue codirector, en la que participó no tanto en la redacción, sino sobre todo en la conversación profusa, inquisidora, discutidora, conversaciones de 4 o 5 horas junto a un café, junto a un trago muchas veces, donde también celebrábamos las pasiones que nos convocaban esos temas. Y quiero agradecer en él el hecho de haber estado siempre disponible, siempre abierto para profundizar, para discutir y para hacerme avanzar e ir mucho más allá en esas conversaciones. Y por supuesto, todas las instancias que compartimos en el departamento, fuera del departamento, en tantos cafés, en sus casas, hablando de este tema y de tantos otros. Lucho tenía esa capacidad para sacar lo bueno de las personas, para hacerlas crecer irónicamente, con el humor y la rigurosidad que le caracterizaban. Lucho tenía esa capacidad y me enorgullece haber podido compartir tan cercanamente con él eso. De Nelly, mi querida Nelly. Nelly fue mi mentora, fue una amiga, fue una voz siempre disponible, siempre dispuesta a escuchar, a ofrecer consejos y a compartir experiencias de vida. Tuve el privilegio de ser su ayudante y luego su colega, de la que siempre aprendí, con la que siempre me emocioné por esta capacidad convocante que tenía, por este ser humano extraordinario que ella era, que veía lo mejor de las personas, siempre, siempre, siempre. Nelly tenía una sonrisa franca, abierta, que contagiaba, que iluminaba y que buscaba sacar lo mejor de las personas y al mismo tiempo entregarse a ella por completo. Y en ese sentido tuve el privilegio que voy a aquilatar siempre, que voy a recordar siempre por haberme dado la oportunidad de trabajar con ella, de aprender de ella, de dejarme encantar, iluminar por sus experiencias, por sus conocimientos pródigos, curiosos, siempre sobre el teatro. El amor y la pasión por Beckett es algo que le debo a ella, entre tantos otros autores que me mostró, que me hizo conocer, que me hizo leer, y entre tantas tertulias teatrales que compartimos. Fuimos muchísimas veces al teatro juntas, compartíamos luego un trago, una comida, conversábamos de la puesta, de las obras, de lo que había que ver, de lo que había que explorar y de lo que había que mostrarle a los estudiantes en este fascinante, inmenso mundo que nunca se acababa. Esas conversaciones, esos encuentros que fueron por muchísimos años un lugar de aprendizaje, de una experiencia cálida,
No los voy a olvidar nunca, los voy a llevar siempre conmigo. Su risa contagiosa, su alegría de vivir, su alegría de entregarse a los demás, a sus estudiantes, a sus amigas y amigos, y esa curiosidad infinita, esos ojos infinitos que ella abrió en muchos de nosotros y en mí en particular. Así es que, Nelly querida, te voy a llevar siempre, siempre en el recuerdo. Trato de traerte en muchas de mis clases, allí, a la sala donde a ella le gustaba estar, donde ella se sentía viva y donde comunicaba e irradiaba eso, la alegría por las letras, la alegría por el teatro, la alegría por enseñar y por entregarse a los demás. Así es que, querido Lucho, querida Nelly, el agradecimiento infinito por tantas cosas compartidas, por tantos años juntos y por quedarme con lo mejor de ustedes para siempre. Un abrazo muy, muy grande a la distancia porque siguen estando con nosotros, siguen estando aquí. Quisiera dar también un testimonio sobre mi amistad y mi cariño por nuestro Lucho Weissmann, nuestro Luis Weissmann. La verdad es que lo recuerdo, por supuesto, en su época más brillante, ¿verdad? Haberlo escuchado, haber escuchado cosas de él, alguna conferencia en el Instituto Goethe, haberlo escuchado en alguna clase, ¿verdad? También, aunque no fui alumna de él, pero la capacidad que tenía él, ¿verdad? Para reflexionar, además, frente a todos nosotros, era algo extraordinario. Pero yo quisiera recordarlo y recordarlo a él, ¿verdad? También en el sentido más de la amistad. Nunca entendí mucho, reconozco cómo fuimos tan amigos durante tanto tiempo. No éramos personas que en apariencia pudiéramos ser amigas y sin embargo lo fuimos, ¿verdad? Tuve la suerte de que él también, creo, me aceptara como amiga hasta el final de sus días, ¿verdad? Y eso fue para mí algo siempre emocionante. Tuvimos largas conversaciones por teléfono al final la mayor parte del tiempo, y a pesar de todos los problemas de salud y a pesar, ¿verdad?, de que se veía que él ya no estaba bien de salud, ¿verdad?, conservamos, como digo, esta capacidad de comunicarnos y esta capacidad de reírnos, además, durante toda la vida, por decirlo directamente, hasta el final, ¿no? Compartíamos, además, yo creo, cosas importantes. Podíamos hablar de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestros amores, también de nuestras antipatías, ¿verdad?, como todos las tenemos. Y al mismo tiempo eso, ¿verdad?, con mucho sentido del humor. Y eso es una cosa que yo, ¿verdad?, aprecio muchísimo y recordaré siempre. Lucho fue un gran académico, fue un gran amigo, ¿verdad?, y fue, en verdad, una gran persona para mí. Y en ese sentido quisiera recordarlo aquí. Hola, quiero compartir con ustedes algunos recuerdos de mis maestros Nelly Donoso y Luis Weissmann. Cuando entré a la carrera en 1987 en el campus La Reina, tener clases con Nelly Donoso era escuchar una historia maravillosa de la literatura, desde la Ilíada hasta Georg Büchner. Ella, con sus fichas, era una artista improvisando y se notaba la entrega total en la exposición y también en el diálogo que ella incentivaba frente a un público muy heterogéneo, porque habíamos estudiantes de lingüística, de historia, de filosofía. Era un auditorio bien complejo. Ella fue siempre una persona que me estimuló, sobre todo me facilitó una vez libros para hacer una ayudantía sobre literatura griega, sobre Aswin Murray y el mundo micénico.
ella tenía la total disposición de recibir en su oficina y, como dije recién, de prestar sus libros, que eran hermosos y maravillosos. Por eso yo recuerdo su gran generosidad y sobre todo su alegría en un momento muy, muy complejo para nosotros que estábamos en primer año y también para el país. Siempre voy a recordar las clases sobre Wojciech. Ella nos hacía visualizar a ese personaje tan, tan patético y esa historia tan increíble del soldado Wojciech. Del profesor Luis Weizmann solo quiero decir que recuerdo su agudeza, su ingenio, el sentido del humor, a menudo sentido del humor negro, la claridad en la exposición en todos los temas. Yo tuve dos cursos con él, teoría de la interpretación, que ya no existe creo, y teoría del drama. En el curso de teoría de la interpretación me fue muy bien, y en el curso de teoría del drama me fue muy mal. Estuve muy achacado con una nota muy baja que él me puso, pero después, revisando la prueba y con el correr de los años, entendí que la evaluación había sido justa y que una nota mala o baja no es necesariamente un castigo, sino que es un incentivo para que uno se recupere. Y eso es algo que yo creo que hay que transmitirle a nuestros alumnos, que una nota baja no es algo imposible o improbable, sino que muchas veces es algo necesario. Voy a recordar siempre el curso sobre teoría de la interpretación, donde leímos a Sófocles, a Jean Anouilh, a Luis Rafael Sánchez, también a Albert Camus, y sobre todo las conversaciones fuera de clase sobre temas relativos a la ciencia ficción y al mismo tiempo su teoría del teatro. Nunca se me va a olvidar la semia sustitutiva, que fue una de las ideas que a mí me sorprendió en ese momento cuando la escuché. Me quedo con el recuerdo del profesor Luis Weizmann como un hombre con una gran pluralidad, con un criterio muy amplio, y para él no había temas soslayados. Se podía hablar de todo en clase y él escuchaba todo y opinaba sobre todo. Y bueno, de la profesora Nelly, monstruos apocalípticos. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes un par de palabras en memoria del profesor Luis Weizmann. El profesor Weizmann tuvo una presencia muy importante en mis primeros años de formación universitaria y fue un profesor al que yo quise mucho. Su influencia sigue conmigo hasta el día de hoy y de hecho me atrevería a decir, ¿no?, que para mí él en gran medida encarnaba los principios que debieran guiar la docencia universitaria. Cuando yo entré a estudiar literatura, hace ya 15 años, ¿no?, existía en el primer semestre un curso que se llamaba Seminario de Lectura Dirigida, y que consistía básicamente en lo que nos reuníamos un conjunto reducido de estudiantes con un profesor, en este caso el profesor Weizmann, a debatir un conjunto de textos o temas en una instancia más dialógica, más horizontal en comparación al carácter no más unidireccional, jerárquico de la clase expositiva, la cátedra. Y en esta instancia, en estas sesiones, ¿no?, moderadas, guiadas por el profesor Weizmann, daba la sensación de que no había un punto de llegada preestablecido, ¿no? No había un derrotero a seguir, un mapa, sino que, como por así decirlo, en el espíritu más auténtico de la dialéctica clásica, si queremos ponernos sofisticados, entre todos, a través del debate, íbamos construyendo, llegando a la verdad, una verdad, nuestra verdad en ese momento determinado. Y en este proceso se dejaba entrever, o nos comunicaba, de hecho, el profesor Weizmann su profundo entusiasmo por la literatura, pero también por la historia, por las ideas, y un compromiso profundo con el pensamiento, ante todo, ¿no?, donde ningún dogma, ninguna autoridad, ningún principio
era incuestionable. Y en consonancia con esto, ¿no? Nunca tuve yo la impresión de que el profesor Weissman estuviera tratando de construir una escuela o siguiera una escuela determinada o estuviera buscando, por así decirlo, ¿no?, seguidores, como a veces uno, los profesores se pueden ver tentados a hacer, sino que hacía despertar, al menos hizo despertar en mí, el fuego del conocimiento, ¿no? Inculcaba o daba las herramientas para que desarrolláramos autonomía intelectual. Y ese proceso lo lograba también en gran medida porque nos trataba como sus iguales. Yo sentía que no nos miraba como estudiantes recién salidos del colegio, que acababan de entrar a la universidad. Y eso conllevaba también gran responsabilidad, o nos daba, yo sentía, ¿no?, una responsabilidad, porque él nos cuestionaba, nos desafiaba, nos ponía en lugares incómodos donde nos veíamos forzados, ¿no?, a fortalecer nuestras posiciones, nuestras ideas, o cambiarlas, o simplemente descartarlas, modificarlas y desarrollar otras. Y también nos permitía a sí mismo, ¿no?, cuestionarlo, a ver de vuelta y permitirle ver las cosas de otra manera también, ¿no? A su edad ya era mayor en esos años. Y bueno, básicamente ese es el recuerdo que yo tengo de él. Y nada, me hubiera gustado mucho quizás haber podido trabajar con él como colega en algún momento, pero no tuvimos la oportunidad. De todas maneras, intentaré, ¿no?, estos principios que el yo siento inculcó en mí, de alguna manera seguir comunicándolo a las próximas generaciones. Recuerdo tanto a Nelly como a Luis Weissman como grandes profesores. Ambos marcaron mi formación como estudiante de la licenciatura. Tuve la suerte de poder estudiar teoría literaria y particularmente la poética de Aristóteles con Luis Weissman. Y recuerdo que sus clases eran cautivantes y que nos hacían pensar, algo que hoy me parece clave como profesora. No obstante, en mi caso fue quizás Nelly la que dejó una huella más significativa en mi formación. Esto por mi pertenencia al área de literatura general, gracias a la cual tuve la oportunidad de compartir con ella fuera de la facultad. Pero sobre todo como su estudiante, por la humanidad con la que Nelly ejercía su trabajo como profesora. Si bien no fue sino solo un curso el que alcancé a tener con Nelly, el curso de literatura medieval que dictaba en ese entonces con Carolina Brinsich como su ayudante. Esas clases en el auditorio del edificio antiguo de la facultad quedaron grabadas en mi memoria hasta el día de hoy. Todavía veo a Nelly rebosante de alegría, espléndida, con una sonrisa dibujada en el rostro y plasmada en sus ojos brillantes, enseñándonos con tanta pasión sobre teatro medieval, leyendo a la Rosvita de Gandersheim. Nelly fue para mí un ejemplo de profesora, pues transmitía desde el fondo una verdadera pasión por la enseñanza. Creo que fuimos muchos y muchas, las y los que como yo, conocimos en Nelly no solo a una gran profesora, sino a una gran maestra. Aprendí de Nelly el derecho y la necesidad que tenemos los profesores y las profesoras de sentir en la sala de clases y también de dejar fluir la alegría y el gozo en nuestras clases. De esa alegría y de ese placer también nos habló otra gran maestra, nuestra Gabriela Mistral, en cuyas palabras encuentro las líneas con las que quisiera cerrar este recuerdo mío de Nelly. Dice Gabriela Mistral: la felicidad, o al menos el ánimo alegre del maestro, vale en cuanto a manantial donde beberán los niños su gozo, y del gozo necesitan ellos tanto como de adoctrinamiento. Hola a todos y todas. Voy a hablar sobre Luis Weissman desde una mirada personal y humana, desde mi propia experiencia como estudiante de él y de conocerlo también a lo largo de varios años. Lo conocí en el año 99, cuando salí del colegio y entré a estudiar actuación a la escuela de Fernando González, el Club de Teatro. Ahí Luis Weissman hacía cursos de teoría del drama y historia del teatro.
Bueno, después volví a ser su estudiante en la carrera de literatura en la Universidad de Chile. Y por supuesto que también marcó en ese sentido también mi vida, porque la decisión también de cambiarme de carrera también fue muy influenciada por él, ¿no? Por mis largas conversaciones ahí cuando no tenía muy claro como cuál era mi camino. Después volví a ser su estudiante en la Universidad de Chile y me gustaría comentar algunas cosas que siempre voy a agradecer, ¿no? de él como profesor. Primero que nada, me gustaría destacar su gran histrionismo para hacer clases, con el cual fascinaba y también atemorizaba, ¿no? También era un profesor, ¿no? Como todos sabrán, muy, muy exigente también. También el humor que tenía, ¿no? Y que eso hacía tan ameno, ¿no? Y entretenía sus clases. Eso lo comentábamos mucho con nuestros compañeros. Además de sentir que estábamos frente a una persona que realmente a veces parecía ser una especie de enciclopedia humana, ¿no? Con tantos conocimientos, tantos datos, tantas anécdotas también. Y eso también enriquecían y le daban como un toque especial a sus clases. Y también, particularmente desde mi experiencia, la generosidad que siempre tuvo, el tiempo y la disposición para atender no solo dudas, no solo dudas puntuales de cierta materia, sino que también eran conversaciones que partían sobre un tema en específico de la materia, pero que después terminaban en largas conversaciones sobre la vida. Y en ese sentido me gustaría destacarlo y agradecer, porque realmente fue una persona que marcó de alguna manera mi carrera, ¿no? La visión sobre los estudios literarios, la visión sobre la literatura, y de una forma muy personal también, ¿no? Y eso me gustaría destacar y agradecer del profesor Luis Weissmann. Me voy a permitir hablar de Luis Weissmann en presente, y no en pasado como si no estuviese. Su pensamiento es fundamental para los estudios literarios, tanto como referente en docencia como desde la reflexión teórica. En específico, su aporte en la delimitación del género dramático, su estatuto dentro de los estudios literarios y la propuesta de análisis es basal para todos quienes nos dedicamos al trabajo con ese extraño objeto bifronte, como él mismo se refiere al complejo drama y teatro. Luis Weissmann es uno de esos profesores que nos enseña a aprender. Más allá del traspaso de materias, nos invita a despertar nuestra curiosidad, la pasión, la rigurosidad y el ímpetu por el conocimiento, y no cualquiera. Un conocimiento con rol público. Sus intereses por temas como la ciencia ficción, la comicidad o la obra de Proust han puesto a la Universidad de Chile a la vanguardia de los estudios que se realizan en todo el mundo. Tengo el honor de haber trabajado con él en el último curso que dio en la Universidad de Chile, el primer seminario de literatura y filmes homoeróticos masculinos desde una perspectiva teórico, histórico y literaria. Como mi amigo, nuestra relación es completamente inaudita. ¿Quién tiene la posibilidad de que su mejor amigo sea un hombre casi 50 años mayor? Es una historia digna de ser escrita, que comienza con su dirección de mi tesis de pregrado hasta hoy, cuando veo su firma en los libros que me regala, o leo y releo sus textos con su voz en mi cabeza, para sentirme acompañado en medio de tantas letras. Con él comparto una mirada sobre la existencia que no he visto en otra parte, además de un cariño inmenso, libros, obras teatrales, películas, arte, historia y una gran lista de horas del té. Todo aquello que lo hace ser él y que me parece fascinante, porque también es parte de lo que quisiera ser yo. Pero no solo me abraza con su cariño, sino también me ha dado una gran advertencia. Nosotros, que nos dedicamos al lenguaje, base de la obra literaria, debemos tener mucho cuidado, porque el lenguaje también es el terreno de la seducción, y cuando uno está enamorado, hasta hablar del dulce de membrillo se siente como si fuesen los mejores versos de Shakespeare. Yo a Lucho Weissmann lo conocí súper tarde en la vida. Yo ya había hecho como mis obras más emblemáticas, donde yo más investigué y trabajé, y hacía clases en el Club de Teatro Fernando González,
donde me formé durante muchos años, y llegó el señor Weizmann, y el señor Weizmann le hacía clases de semiótica a los estudiantes, que era una nueva ciencia que había aparecido en el mundo, y yo sentí que yo me quedaba atrás completamente, que no entendía nada de significante, significado, receptor y todas estas cosas extrañas. Y le dije: señor Weizmann, por favor, déjeme entrar a una de sus clases. Y me dijo: por ningún motivo, porque esto no va a servir para nada, va a pasar el tiempo y va a ser muy, muy específico para algunas personas, pero para los creadores como tú esto no te va a servir, porque tú tienes algo que tiene que ver con la creación, y esto puede que incluso sea un crimen contra el tema de los creadores. Y lo recuerdo con tanto cariño. No podría escribir un artículo sobre un saber académico muy desarrollado, y no quiero tampoco, porque no fue esa mi relación con Louis Weizmann. Mi relación fue de un saber a una creatividad, y de una generosidad a una escucha de mi parte también importante, porque yo siempre supe que tenía frente a mí a una persona que podía aportarme mucho, y de manera muy cariñosa, muy amorosa, muy gentil. Así que eso es lo que yo recuerdo de él, y los alumnos lo adoraban, y él, esas cosas que uno agradece de poder envejecer también, ojalá como él y como otros, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con él, y después en los exámenes, escuchar las críticas y los comentarios del señor Weizmann a los alumnos, a los estudiantes y estudiantas, era una lección, siempre una lección de un saber tan generoso, además de su parte, y tan poco ostentoso, un hombre tan simple y de verdad muy generoso con su saber. No tenía problema en entregar sus fuentes, en hablar durante horas con uno sobre un tema, y yo estoy súper agradecido de él. Para mí fue doloroso su partida, porque es como que termina una parte de la historia del teatro de Chile. No estoy bromeando ni exagerando. Él fue alguien muy, muy importante para muchas generaciones, durante por lo menos 10 años de formación de gente, bueno, notable, que siguió el camino, que es un envejecer entendiendo que el mundo cambia, que las éticas de las épocas van modificándose, haciéndose severas algunas, otras más laxas, otras más creativas, otras más represoras. Pero Luis, con los ejercicios que hacíamos con los estudiantes, que eran muy radicales muchas veces, él tenía una apertura y una proximidad a lo supuestamente nuevo o distinto, que era muy fascinante, porque inmediatamente nos llamaba un poco a terreno diciendo: esto se hizo el año no sé cuánto, en Alemania, en Francia, en Bélgica, donde fuera, y lo hizo tal persona y terminó en esto. Entonces era siempre un aporte a no pensar nunca que uno estaba inventando algo rigurosamente nuevo, transgresor, que todo ya había sucedido. Y evidentemente escucharlo a él, su análisis de La viuda Pablaza, era una pasión con la que él hablaba, y todas las comparaciones que hacía con los griegos, todas sus alusiones a los griegos. Y nada, yo fue muy triste su partida. Mi nombre es Marcela Sáiz y estoy muy contenta de participar de este momento para recordar y honrar a dos personas que atesoro y que han sido y serán siempre parte de mi vida. Llegué a Santiago a estudiar teatro antes de entrar a estudiar literatura en la Universidad de Chile.
y allí conocí a Nelly Donoso y a Luis Weisman, en contextos difíciles para Chile y donde no era fácil enseñar y sostener a sus estudiantes convulsionados por una dictadura feroz. Si tuviera que definir a Nelly Donoso, yo diría que era la fuerza disfrazada de dulzura. Recuerdo su sonrisa, su paciencia infinita y su profunda pasión por el teatro. Con ella no solo aprendí un modo riguroso de mirar los textos, sino que conocí obras increíbles, cada vez más olvidadas y perdidas en el tiempo, y que hasta el día de hoy, cada vez que puedo, traspaso a mis estudiantes. Y también la recuerdo cuando yo tengo que hacer ahora ese ejercicio de paciencia que ella hacía con nosotros, y me aparecen unas profundas ganas de decirles a mis estudiantes monstruos apocalípticos, como ella nos decía. Siempre la sentí cercana, atenta, siempre preocupada de lo que sucedía con uno, no solo como estudiante, sino como ser humano. Y cuando pienso en Lucho, en mi querido y amado Lucho Weisman, no me queda más que agradecer el haberme cruzado con él en esta vida. No solo fue mi profesor, sino que fue un maestro de cosas bellas y profundas. Él tuvo la capacidad de verme como era, con mis habilidades creativas e intelectuales, y apreciarlas y valorarlas. El Lucho Weisman permitió que yo me enorgulleciera de ser artista e intelectual, y permitió que no creyera que debía dividirme para encajar en un mundo o en el otro. Él fue mi profesor, y yo luego fui profesora en la escuela de teatro, y él fue mi jefe. Y luego nos seguimos viendo acá en la universidad mientras yo hacía mi magíster y mi doctorado. Poco a poco, en la escuela de teatro, él me fue preparando y cediendo sus espacios. Y siempre pudimos conversar y decirnos que nos queríamos y nos admirábamos. Hasta que la salud y la pandemia nos impuso una dolorosa distancia obligatoria. Yo nunca voy a olvidar su generosidad y su cariño, y el haberme permitido conocer a alguien que es capaz de devolverte en su mirada el valor de lo que uno es. Eso para mí es un lazo eterno. Y por eso hoy te honro, Lucho, y solo te digo nuevamente, gracias. Hola, mi nombre es Ricardo Broski, fui alumno de Lucho y de Nelly en los tiempos del pedagógico y después en algunos años en La Reina. Me siento realmente agradecido de que me hayan invitado a participar en este homenaje que organizan los profesores a Nelly Donoso y a Luis Weisman. De Nelly puedo decir que quizás fue la profesora más querida por nuestra generación de estudiantes. Bastaría decir que ella no solamente nos abrió el mundo del teatro de vanguardia, del drama irreverente, nos hizo pasearnos por el surrealismo, el dadaísmo, el absurdo, en un momento en que el país estaba marcado por la censura, la mediocridad, el miedo, las oficinas de seguridad en el campus. Digo, no solo fue una luz de apertura al mundo para nosotros, sino que también ejerció de madrina de mi generación.
resolviendo los problemas de todo tipo, académicos, personales, los grandes y los chicos. Por eso todas sus alumnas y todos sus alumnos realmente la recordamos con un inmenso cariño. Es una de las personas que va a estar siempre en nuestro corazón, para quienes pasamos por la Escuela de Literatura de los años 70 y 80. De Lucho Weisman, ¿qué puedo decir? Creo que no me perdí ninguno de los cursos que él dictó mientras yo estuve estudiando literatura. Lo admiraba profundamente. Seguía sus clases con verdadera pasión. Su curso de estética, estudiando la poética de Aristóteles, me marcó profundamente. Creo que le dio sentido a lo que estábamos haciendo en ese momento, que era estudiar literatura, una cosa tan rara en un país que estaba viviendo una tragedia. Recuerdo también un momento muy hermoso, que fue cuando Lucho invitó a César Checchi, a quien yo conocía porque era muy amigo de mis padres, invitó a César Checchi a nuestro seminario para dictar una conferencia sobre el origen del teatro griego. Creo que fue uno de los momentos más gloriosos, por lo menos que yo recuerdo, del pedagógico de entonces. Pero Lucho no era solamente un gran profesor, era un amigo generoso. Nos recibía a varios de sus alumnos en su departamento en Pedro de Valdivia Norte para prestarnos libros o conversar temas que probablemente no eran tan tratables en la universidad intervenida. Eran otros tiempos. La relación alumno y profesor se daba con otras libertades. Podía permitirse momentos de amistad, de soltura, de relaciones más amplias, de un aprendizaje obviamente que va mucho más allá del aula. Bueno, agradezco este espacio para recordar a estos dos inolvidables, talentosos, inteligentes, provocadores, desafiantes y muy queridos profesores de la Escuela de Literatura que me tocó conocer. Ambos fueron mis profesores guías de mi tesis de licenciatura del año 84. Pero en honor a la verdad, tengo que decir que fueron las teorías de Luis Weisman sobre la dramaturgia, publicadas por lo demás en la revista de la Escuela de Literatura, las que más me sirvieron y motivaron en ese trabajo, del cual la verdad es que todavía me sorprendo. Muchas gracias.